¡Es un tripulante de la Bugas durmiendo! ¡Está durmiendo! ¡Oh my god! Antes de empezar con el vídeo, chicos, os recuerdo que os podéis suscribir dándole al botoncito de aquí y que podéis activar la campana si no os queréis perder ningún vídeo de mi canal. Ya sabéis que subo cosas súper interesantes y que le importan a todo el mundo. Así que haciendo esto, chicos, estaréis al tanto de todo. ¡Disfrutad del vídeo! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Y bienvenidos de nuevo a Hello Neighbor en el canal. Como veis, estáis viendo en el título, chicos, hoy vamos a tener un vecino completamente diferente porque va a ser el impostor de lo que viene a ser Among Us y además va a ser gigante. Como bien os dije, chicos, iba a estar trayendo diferentes mods de Hello Neighbor. Por lo tanto, ya sabéis que dejando vuestro like en este video dais muchísimo y me encantaría que llegase a los 4000 likes en el caso de que queráis seguir viendo más mods de Hello Neighbor en el canal. Así que, como bien os digo, chicos, dicho esto, vamos a entrar directamente en acción. Vamos a poner básicamente a la historia y vamos a intentar disfrutar del vecino convertido en un impostor de Among Us. Ah, no, y como siempre, antes de empezar, sabéis que siguiéndome en Twitch me ayudáis un montonazo y más que nada porque llego directos todos los días. Y si tienes Twitch Prime, suscríbete, amigo, que lo tienes abajo en la descripción. Así que te espero en Twitch. Y dicho esto, ahora sí, empezamos con el vídeo. Veamos qué sale de aquí, porque la verdad esto tiene pinta de ser muy extraño. Y aparte voy a utilizar también otro mod que nos va a permitir, como bien os digo, hacer al vecino mucho más grande. Bueno, tenemos el inicio del acto 1. Madre mía, qué recuerdos, ¿eh? Que por cierto, por lo menos ya también estamos como calentando motores para cuando salga Hello Neighbor 2. Que, ¡buah! ¿Cómo se viene? ¿Qué pinta tiene? Y creo que nos va a gustar muchísimo, así que preparad, chicos, porque además seguramente lo jueguen directo en Twitch para pasármelo todo de una tajada el día que salga. Bueno, aquí estamos. Vale, espero que mi vecino, tengo la duda de si va a salir ya directamente en las cinemáticas como directamente el impostor Among Us, o básicamente uno de los tripulantes. Pero bueno, lo voy a hacer gigante y es que vamos a flipar todos. También muchas gracias por todo el apoyo que dejasteis en el mod de la versión realista, que la verdad cambiaba muchísimo, se veía genial. Lo único raro es que, bueno, no podíamos entrar por las ventanas y eso nos limitaba muchísimo, pero bueno, a ver. El vecino igual está normal, yo creo que estará normal. Veamos. Si está normal, paso a la cinemática, ¿vale? Porque lo suyo es que molaría que fuese... No se ve nada. Yo creo que va a ser normal. Sí, sí, es normal, vale, no pasa nada. ¡Oh, mira, 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 mira! ¡Mira, tío, qué raro! O sea, en unas partes aparece como el vecino. Bueno, bueno. A ver, vecino, estuve aquí hace absolutamente nada. O sea, dos días estaba probando un mod y ahora de repente nos encontramos con el vecino que se ha convertido en uno de los impostores de Among Us. Vecino, hola. Hola, ¿dónde estás? Bebesote. Bebesote. ¡Está durmiendo! ¡Mirad eso! Es un tripulante de Among Us durmiendo. ¡Está durmiendo! ¡Vecino! ¡Estás bien! ¡Despierta, hombre! ¿Qué te pasa? Oye, ¿pero no tiene unas llaves o algo? Le voy a tirar una almohada. Vecino, despierta. ¡Despierta! Oye, despierta. Te tiro una almohada. ¡Toma! ¡Oh, oh! ¡Corre o lo tiro para abajo! Espérate que te tiro otra. Te tiro otra. ¡Corre, corre, vecino! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ven, vecino, ven! ¡Hostia, que rompe todo! ¡Pero qué locura es esta! ¡Toma! Vale, voy a ver qué es lo que pasa cuando me atrapa. Porque está muy raro. Bueno, a ver. Sinceramente, creo que es muy raro, pero yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es pasar directamente a la acción. Como os digo, tengo un mod básicamente del señor Greenhouse, ¿os acordáis? Era el que utilizaba, o si no, básicamente, es el que siempre ha estado haciendo diferentes mods. Aquí tenemos arriba, en la parte de la izquierda, justo donde está mi cara, un desplegable con básicamente lo que por nosotros podemos hacer, ¿vale? En este caso podemos subir el tamaño del vecino poniendo el siguiente comando. Neighbor size, si ponemos 4, mira el vecino, es más grande. Vale, pero aquí hay un problema. Voy a intentar, bueno, creo. Ok, no sé si esto, no sé si está, bueno, a ver, si lo pongo. Voy a intentar ponerlo enorme, ¿vale? Neighbor size al 40. ¡Oh! What the fuck? ¿Qué está pasando? No se puede mover. Esto, Vale, vamos a quitarlo. A ver, creo que lo siguiente sería... Se ha hecho chiquito ahora, ¿no? ¿Te hiciste chiquito, vecino? Se hizo chiquito. Venga usted. Vale, sígueme. Que aquí fuera sí te puedo hacer grande. Vale, ahí está, ¿vale? Vale, lo paramos. Me ha tirado algo. Ahora sí lo puedo hacer más grande, porque creo que antes se ha quedado atascado. ¡Oh! ¡Oh, estoy dentro del vecino! ¡Oh! ¡Oh, what! ¡Oh,
What? Vale, no, 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 no está funcionando bien esto, A ver, a ver, a ver. Tampoco hace falta que lo pongamos tan enorme, ¿no? World size 10. Bueno, míralo. ¡Ole! ¡Mira cómo salta! ¡Es que venía por mí! Vecino, no puede cruzar. Vale, no. ¡Coño, que sí que puede cruzar! ¡Ah, Dios mío! ¡Mira por mí! ¡Dios santo! Vecino, estoy aquí. ¡Hola! Vecino, ¿está usted bien? Voy a ponerlo otra vez chiquito, porque es que parece que no... Neighbor size, saludo otra vez. ¡Hostia! Pero, estoy aquí, creo que se ha rayado, ¿eh? Vecino, usted deja de saltar. ¿Está bien, vecino? Creo que se ha vuelto un poco loco, ¿eh? Vale, dejándolo que me coja, yo creo que ya hemos tenido... ¿Cómo? Madre mía, pero es que mira, me metí una silla abajo. Espérate, voy a romper esto. ¡Vecino, estoy aquí! ¡Salga! ¡Hostia, que bien me lo paso, eh! ¡Ven aquí, ven! ¡Ven, que te lo voy a explicar, ven! ¡Ay, Dios mío! Se me ocurren muchas cosas que hacer con él, ¿eh? Vale, vamos a ello, vamos a ello. Una batalla de Goliath, a ver, neighbor size al 7. ¡Oh, lo hemos perdido! ¿Vecino? No puede ser. No puede ser. ¡Vecino, te hemos perdido! ¡Toma! Ven aquí, hombre, ven aquí, tengo que explicar. A ver, ahí está bien. Vale, vamos a ponerle un tamaño... A ver... ¡Ay, genial! ¡Miradlo, qué bonito! ¡Wow! ¡Queda tremendo, eh! Realmente queda tremendo, tío. Me gusta muchísimo. Yo también voy a hacer grande, ¿vale? ¿Qué... Mira, yo también me he hecho gigante. ¡Vecino! Yo contra ti, uno para uno, sin camiseta aquí en mitad de la carretera. Pero no me puedo mover, ¿qué me pasa? O sea, soy... ¡Hostia, hostia, hostia! ¿Qué está pasando? ¡Vecino! ¿Pero qué es esto? ¡Vecino, por favor! Le voy a hacer chiquito a usted, ¿eh? Sí, 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 sí. No entiendo qué le pasa, tío. ¡Hostia! Y yo... ¡Miradme, soy Dios! ¡Soy como Goliath! ¡Yo soy Goliath! Dios, que faltaba, Dios. ¿Pero cómo me mato si soy gigante? Vecino, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Oye, mira, que yo puedo entrar. Y se ríe, se ríe. Estoy aquí, ¿eh? Lo sabes, ¿no? Mira, coge el patinete, esta vez si puedo. Como estoy grande, como estoy grandecito. A ver, no me deja coger las cosas, claro. Estoy demasiado gigante. Pero bueno, sin más, chicos, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Creo que ha sido de lo más random que he hecho. Y voy a intentar poner el vecino al mayor tamaño de la historia, ¿vale? ¡Oh, my God! ¡El vecino sube como una cama enorme! ¡Dios, mi ordenador está muriendo! Vale, chicos, sí. Este vídeo llega a 5.000 likes, os prometo que vuelvo y aunque mi ordenador reviente, pongo al vecino al tamaño 1.000. O sea, lo pongo al tamaño 1.000. Porque es que vaya locura de vecino. Pero bueno, sin más, chicos, espero que os haya gustado muchísimo. Que nos vemos. Un abrazo muy, pero que muy fuerte. Y hasta la próxima. ¡Adiós! The morning after it.